Casi 500 kilómetros se tienen que recorrer desde Managua para llegar a San Juan de Nicaragua, un municipio del departamento de Río San Juan que en el siglo XVIII fue ruta de entrada para los primeros colonizadores, a tal grado que en el cementerio del antiguo Greytown, hoy sitio turístico y albergue del nuevo aeropuerto, descansan los restos de esos aventureros que llegaron a suelo pinolero. En este pintoresco sitio caribeño, enclavado en el inicio de la reserva de biosfera Indio Maíz, habitan cerca de 2.000 pobladores que subsisten de la pesca. Está compuesto por 4 comunidades, todas dentro de la reserva. Algunas de sus calles son de concreto, otras de piedra de río. Solo en vuelos que aterrizan una vez a la semana o por agua surcando el río San Juan, se puede llegar. 6 horas en lancha rápida y 12 en lenta, desde San Carlo, donde cada 2 días salen, pasando el municipio de El Castillo y 200 kilómetros de río hasta su desembocadura con el Mar Caribe. Es parte de la travesía. Ya en el pueblo, los únicos medios de transporte son las bicicletas. Para conocer todo San Juan del Norte no se necesita más de 1 hora. El desarrollo ha llegado a este recóndito pero paradisíaco refugio natural. La energía eléctrica es abastecida por medio de una planta diésel y todas y todos cuentan con el suministro. En el 2012, el gobierno sandinista, a través de la Dirección de Operación de Sistemas Aislados DOSA, rehabilitó 12.5 kilómetros de red, que conllevó una inversión de $89.925. También instaló alumbrado público tipo LED y sodio, contribuyendo así a la preservación de la naturaleza con medidas de eficiencia energética. Se acaba de cambiar todo lo que es la red, hay postes nuevos, se ha aumentado la hora de energía. Antes éramos 8 horas, después se aumentaron a 12, después 16, 18 y actualmente que estamos con 24. Todo lo que es los barrios está el alumbrado público. Los habitantes se sienten contentos con este progreso. La vida ha cambiado, los negocios prosperados. San Juan del Norte vive en buena esperanza. Ahora que se ha nivelado la cuestión de la luz, pues nosotros nos sentimos alegres, más diferentes. Porque por ahora podemos poner, meter carne y eso, y no se nos va a dañar. Y antes nos daban 8, así, y ahora que la van a dar, dicen, las 24 horas. Me siento agradecido con todo lo que ellos han hecho y el servicio que han dado, pues me lo han dado muy bien. Pues buenísimo, pues, porque sin la luz, como que era algo feo, que a la madrugada ya no teníamos luz. Sí, venía tarde la luz, a las 8. Sí, es bueno, claro. Cuando la luz se iba y no venía y teníamos carne dentro del congelador y era aflicción. Sí, pensando que el pollo, que la res, que el cerdo se iba a perder. La tecnología es de vital importancia para el avance económico, social y turístico. Por tal motivo, se instaló el servicio de internet inalámbrico en el Parque Central. Las labores estuvieron a cargo de personal de comunicaciones de Enatrel. También se brindó el acceso a la alcaldía. Para la activación del parque de San Juan de Nicaragua se hizo la instalación de nuevos equipos en el nodo. Después se hizo la instalación de 600 metros de fibra óptica. Se hizo la instalación de la antena, caja de exteriores, la cual cuenta con un breaker, una UPS y transceiver. Luego se activó 2 megas de ancho de banda para la alcaldía. El internet del parque cuenta con 20 megas, el cual se puede navegar todas las redes sociales, descargas ilimitadas y todo lo que es contenido pornográfico bloqueado. Para mí es un gran beneficio. Tengo 2 hermanas que estudian en la secundaria, mi mamá estudia en la universidad. Y hoy en día todo es por internet. O a veces uno no tiene dinero para comprar recarga y entonces, como aquí tampoco hay biblioteca, entonces no hay donde buscarlo. Y tanto aquí, las redes que hay aquí son malísimas para el internet. Entonces es un gran beneficio porque les va a ayudar y les va a beneficiar tanto a ellas para que así puedan superarse. El mundo no se mueve sin el internet. Y entonces hoy en día dependemos del internet. Es un gran beneficio totalmente para toda la población. También es una distracción para que los jóvenes no anden en la calle jugando, fumando, haciendo todo eso, ¿no? Sino que ahora vienen, se sientan, empiezan en las redes sociales y así se distraen. Yo súper feliz porque soy fanática del internet. Bajar imágenes,
videos, fotos y así. Sí, tengo tres. Ahora los mandan mucho a hacer tareas así, a descargarlos de Facebook y cosas así. Entonces sí, sí va a ser útil para ellos. Me parece bien ya porque algo que uno, digamos, puede ir a distraerse o tal vez un trabajo en la escuela o alguna información, uno la puede sacar rápido ahí para chatear o descargar música, cosas. La estabilidad en el suministro eléctrico y el acceso al transporte de datos ha sido un gran incentivo para las actividades turísticas. Ejemplo de ello es el concurso de Sábalo Real que se disputó el pasado septiembre. Nosotros, como parte del trabajo que hacemos con Mintur, es llevamos 6 años de estar realizando lo que es el torneo de pesca internacional. Ahorita tenemos una inscripción de 12 personas inscritas, de esas 2 son extranjeros, 2 polacos, que han venido, sí, aquí en San Juan, que fueron los del primer lugar del año pasado. Volvieron, regresaron. Trajeron 2 sábalos, uno de 60 y el otro creo que fue de 70. Sí, fueron los primeros en traer. En años anteriores hemos dado motores, este año estamos dando un generador eléctrico de una planta. Para los ganadores, para el primer lugar. El turista, para el turista eso es importante, estar conectado en las redes sociales. Lo sentimos bien agradecido que se hace ese tipo de eventos de pesca, porque también tenemos patrocinadores de pesca, de lo que es trofeos y algunos premios y muchas cosas ahí que nos están ahí como salvavidas, termos. Lo que es el torneo es nada más Sábalo Real. Pescamos de todo, langosta, camarones, pues, de todo, robalo. Primero para la población, segundo para los turistas. ¿Por qué? Porque es una área turística que se está promocionando y es importante porque así ya no estamos como antes, que eran pocas horas, y aparte de eso que también hay peligros en las calles. Que antes, por ejemplo, pasar tal vez no por las personas malas, porque es un lugar bien sano aquí, sino por las culebras, animales que salen ahí, porque estamos dentro de la reserva, entonces cualquier momento encuentras una culebrita. Claro que es importante porque los turistas y las instituciones también podrán hacer sus trabajos en tiempo y forma, y los turistas siempre vienen preguntando si hay wifi o hay internet. Es algo novedoso. Sin lugar a dudas, en todos los rincones de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, se viven tiempos de progreso y paz.